Buenas noches, vamos a resolver un problema de aplicación de la división con números naturales y dice el enunciado que se quiere repartir 151 cromos de animales entre 11 personas, de modo que a cada una de ellas le corresponde al mismo número de cromos. ¿Cuántos cromos ha de dar a cada uno? ¿Y cuántos cromos no será posible asignar a nadie? Bien. Tenemos que hacer una división. Entonces, dividimos 151 entre 11 personas. El cociente va a ser el número de cromos por persona. Y el resto será el número de cromos que quedarán sin repartir, que no se podrán repartir porque no se podrán romper a trozos, evidentemente. Bueno, entonces está claro que tenemos que hacer una división con números naturales. Vamos a dividirlo, pues. Como el divisor tiene dos cifras, separamos también dos. Entonces tenemos que encontrar un número que multiplicado por 11 sea igual a 15 o se aproxime a 15, sin sobrepasar 15. Entonces vamos a ver el 1. El 2 no puede ser. El 2 no puede ser porque 22 es mayor que 15. Entonces eso quiere decir que el 2 no podemos cogerlo. Tenemos que coger el 1. Bien, 11 por 1 es 1. Perdón, es 11. Y entonces tenemos que restar 15 menos 11 para saber el resto de este paso. Esto nos da 4. Ahora bajamos una cifra más, que es este 1, y volvemos a repetir el paso anterior, 41 dividido entre 11. Si multiplicamos, como 4 partido por 1 es 4, parece que el 4 podría servirnos, pero si multiplicamos vemos que 44 es mayor que 41. Así que el 4, ese 4, no lo podemos coger, tenemos que coger el 3. Probemos el 3. Nos da 33, y 33 es menor que 41. Luego el 3 nos vale. Ponemos el 3. Multiplicamos, hemos multiplicado, tenemos que multiplicar pues 11 por 3, que es 33, y restamos de 41 menos 33. Esto nos da 8, y este es el resto. Así que el número de cromos por persona es 13, el cociente. Y el número de cromos que no se podrá repartir, que no se podrá dar a nadie porque no podremos romperlo en pedacitos, como hemos dicho antes, son 8 cromos. Sin repartir. Bien, ya solo nos queda comprobar que todo es correcto. Estos son cálculos auxiliares de ayuda que nos han servido para hacer la división. Para la división. Bueno, vamos a comprobar que se cumple comprobamos que se cumple el teorema de la división con números naturales. Vamos a ver. En primer lugar, el resto, que es 8, tiene que ser menor que el divisor, que sabemos que es igual a 11. Evidentemente 8 es menor que 11. Esto se cumple. Y segunda condición que no
debe cumplirse y que da el teorema de la división con números naturales es que el dividendo sea igual al divisor por el cociente más el resto. Veamos si esto es así. 151 es igual a divisor 11 por 13 más 8. Vamos a verlo. Cálculos de ayuda. En esta operación combinada tenemos que hacer primero la multiplicación. 11 por 13. Multiplicamos. Y nos da 143. Ahora a 143 tenemos que sumarle las 8 unidades. 8 y 3, 11, llevamos una, 4 y una, 5, y el 1, 151. Esto repito que son cálculos de ayuda. Y efectivamente se cumple. ¿Vale? Entonces, ya podemos decir que las dos condiciones del teorema de la división se cumplen y por lo tanto que este resultado que hemos encontrado es el correcto. 13 cromos por persona y 8 cromos sin repartir. Y hemos hecho la división. Pues ya está. Aquí terminamos y hasta la próxima.